¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Una vez más, sean ustedes bienvenidos a este su programa Con los pies en la tierra en su canal 360 TV, donde le presentaremos información veraz y oportuna sobre el quehacer cotidiano del sector agroalimentario de México y del resto del mundo. Porque el campo también es noticia. Les saludamos con muchísimo gusto sus amigos Jesús Martín Mendoza y Marisol Ortiz, quienes estaremos con ustedes a lo largo de la siguiente hora. Pero empecemos con el contenido. Le informamos que certifica Estados Unidos la eficacia de las medidas de protección a la tortuga marina adoptadas en México. El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable reconoció la labor de la Zagarpa en materia de sanidad e inocuidad de los productos agroalimentarios que se producen en el país. En nuestra sección Diálogo de Cocinas, hoy nuestros amigos del restaurante El Bajío nos presentan la receta de cómo elaborar el mole verde. Y en nuestro reportaje especial haremos un recorrido por los laboratorios del Centro Nacional de Referencia de Detección de Organismos Genéticamente Modificados del SENASICA. En primer lugar, le informamos y quiero que usted escuche y vea con atención la siguiente información. Estados Unidos ha certificado a nuestro país por su eficacia en la aplicación de programas en materia de preservación y conservación de la tortuga marina. Todo un reto para nuestro país, sobre todo en la costa del Pacífico mexicano. Mi compañero Manuel Curiel, reportero, nos tiene todos los detalles de esta importante certificación. El gobierno de Estados Unidos certificó la eficacia de programas aplicados por México de protección contra la pesca incidental de tortugas marinas en la flota camaronera nacional. Esto a través del Federal Register, órgano de difusión equivalente al Diario Oficial de la Federación. En el Golfo de México y Mar Caribe desde 1996 y desde 1997 en el Océano Pacífico, es obligatorio usar el dispositivo excluidor de tortuga por parte de los barcos camaroneros que emplean el sistema de arrastre, por lo que nuestro país se aplica con la participación responsable. Esta certificación mantiene abierto un mercado al que México exporta 250 millones de dólares, con una producción de camarón superior a las 25.000 toneladas al año. Adicional a los programas de inspección y vigilancia permanente de la Zagarpa, en coordinación con la CEMAR y la Profepa, impulsan sólidas acciones de capacitación a los capitanes o patrones de pesca y tripulantes de embarcaciones camaroneras sobre los dispositivos excluidores de tortugas marinas. Para 360 TV, Manuel Curiel. Y es posible que a usted no le suene familiar si yo le hablo de la cocosóchitl, una flor endémica de México, específicamente de Xochimilco y de la zona sur de la capital. Pues bien, le diré que se trata de la dalia, una flor que fue nominada como la flor nacional hace ya 20 años y que con el tiempo y la investigación se ha convertido en una planta generosa que nos ofrece, además de su belleza, dos alternativas que le han merecido un día en su honor y una feria en su tierra natal. Es importante que sepamos que una primera alternativa que permite confeccionar alimentos a partir del camote de su raíz y una segunda que ofrece medicamentos paliativos del dolor estomacal y de las jaquecas. Una flor ancestral y una deidad del pueblo azteca que sobrevive en nuestros días con dignidad y sobre todo con mucha utilidad. Amigos, es momento de las breves nacionales y esta sección, como usted la sabe, la encabeza mi compañera Marisol y nos presenta los más relevantes del diario acontecer del sector agroalimentario de nuestro país. Gracias, Jesús. En el municipio La Independencia, el síndico Álvaro López, en representación del edil José Salomón Hernández Álvarez, convocó a todos los productores de café a combatir la roya en este grano. Para lograr lo anterior, se entregaron insumos para beneficio de 2.194 productores censados al declararse esta alerta en el estado de Chiapas. Álvaro López declaró que los gobiernos federal y estatal han emprendido esta batalla para que los cafeticultores no tengan más pérdidas a causa de esta plaga.
Más de 300 productores apícolas de la zona centro de Tamaulipas producen al año 600 toneladas de miel, de las que exportan más de 300 a países europeos. La Zagarpa los apoyará con la idea de que dupliquen su producción, anunció el delegado en la entidad, Eduardo Mancilla Gómez. Agregó que uno de los proyectos que más éxito ha tenido es la producción de abejas reina, por lo que existe el proyecto de iniciar su comercialización a otros estados del país. Y la Zagarpa informó que ha entregado el 50% de los recursos del Procampo correspondientes a este año y que antes de que finalice el 2013 se otorgará la totalidad a los beneficiarios. Reynold Maltos Romo, subdelegado de Planeación, informó que desde el pasado 8 de julio se ha logrado canalizar el recurso a la mitad de los 19.000 beneficiarios de Procampo. Y en el marco del cuarto encuentro de productores de nuez de Castilla, el delegado de la Zagarpa en Puebla, Alberto Jiménez Merino, anunció que la dependencia impulsará la creación del sistema Producto Nuez de Castilla en la entidad. Con ello se busca la diversificación en la oferta y consumo, incrementar la calidad, generar productos con valor agregado y potenciar la venta y ganancias de los agricultores poblanos. Estas fueron las breves nacionales. Y reunidos con productores de San Luis Potosí y funcionarios de la Zagarpa de la entidad, el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, Enrique Sánchez Cruz, resaltó la importancia de diseñar planes multinacionales para atender los temas sanitarios del estado. Marlene González, nuestra compañera reportera, nos informa. Tras el reciente encuentro con productores y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos de San Luis Potosí, Enrique Sánchez Cruz, titular del SENASICA, destacó la importancia de diseñar planes multianuales para atender los temas sanitarios de la entidad. Añadió que la sanidad e inocuidad son indispensables para contar con productos de calidad que puedan colocarse en los mercados nacionales e internacionales. Durante esta reunión, el director del SENASICA adelantó que la Zagarpa y el gobierno de San Luis Potosí firmarán próximamente un acuerdo en el que unirán esfuerzos que permitan disminuir la prevalencia de tuberculosis bovina en el estado. En esa misma gira, Enrique Sánchez Cruz y el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo, inauguraron el Centro de Empaque de Moscas Estériles de la Fruta en el municipio de Río Verde, cuya inversión fue de 3.8 millones de pesos. Esta planta permitirá la liberación de 45 millones de moscas estériles por semana. Con ello, se pone en marcha el control biológico de esa plaga de importancia cuarentenaria y se disminuye el uso de plaguicidas. Para 360 TV, Marlene González. Pues amigos, es momento de ir a una breve pausa y al regresar le tendremos más información de interés para usted. Ya volvemos. Protagonista económico del siglo XXI, México es hoy una potencia en ascenso. Las rutas del intercambio global cruzan por México y dinamizan la economía del mundo. Con 44 acuerdos de libre comercio, más que cualquier otra economía, una poderosa infraestructura en crecimiento y con solidez financiera, México tiene una nueva agenda para el desarrollo plena de audacia, sustentada en educación, destreza, investigación, tecnología e innovación en todos los sectores. Hoy nos encontramos al inicio de una gestión decisiva que está transformando la historia de México. Producimos una creciente cantidad de bienes agropecuarios y pesqueros, resultado de la formidable energía creadora de muchos mexicanos. Ofrecemos la calidad integral de estos productos y de la industria mexicana de alimentos a todos los países de la Tierra.
¿Me traes un sustituto? Sí. También. Enseguida se los traemos. Acá por la Natalia. Sí, estos clientes son muy especiales. Pidieron una receta especial. ¡Un sándwich de atún! To the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't go. Listo, ya está tu orden. Provecho. You're an all-star. Get your game on. Go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on. Get paid. Qué rico, prometo recomendarlo. ¡Lleva amor a tu mesa! Continuamos con los pies en la tierra a través de 360 TV. Informamos que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, trabaja con legisladores federales para hacer ajustes a los programas y normas que permitirán impulsar el desarrollo del sector primario del país. Alejandro Cortés, reportero, nos amplía esta información. A fin de replantear algunos programas de estímulo a productores primarios y analizar resultados, se llevó a cabo una reunión que congrega funcionarios de SAGARPA y legisladores con resultados en el plano inmediato que amplían beneficios a pequeños y medianos productores e incluso a familias de todo el país bajo el régimen de cultivo de traspatio. Las comisiones de seguimiento del programa especial recurrente Reforma Agraria, Agricultura y Sistemas de Riego recibieron en la Cámara de Diputados al subsecretario de Desarrollo Rural, Arturo Osornio, ante quien plantearon la necesidad de incrementar el abanico de apoyos a familias y productores menores que tengan disposición a la producción de traspatio y el autoconsumo, mediante programas como el de peso por peso. Asimismo, se propone la creación de una figura financiera como el Banco de Desarrollo y el diseño de un código agroalimentario que ofrezca una sana integración entre lo producido y las necesidades de cada comunidad. Tarjeta única de registro del productor y la reorientación concienzuda de programas y recursos son otras de las medidas resultantes de esta reunión. Finalmente, concluyó el funcionario, las medidas adoptadas tienen como objetivo detonar una mayor actividad agroalimentaria que al resolver las necesidades inmediatas de un productor o una familia, ofrezca la posibilidad de una comercialización o un valor agregado. Ya vio usted los nopales, se ven buenísimos, sobre todo en esta información. Bueno, aquí con los pies en la tierra, vamos a continuar con más información y mi compañera Marisol nos presenta lo más relevante del acontecer internacional. Te escuchamos, Marisol. Gracias, Jesús. El ministro de Agricultura venezolano, Iván Gil, informó que las reservas de café de ese país ascienden a 5 meses de inventario. La inversión, el apoyo técnico y la adquisición de insumos y créditos han hecho posible el incremento de la producción del grano. De seguir así, indicó, en 2 o 3 años podría duplicarse la producción de café en algunas zonas de este país. Arnaldo Vieira, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, afirmó que América Latina y el Caribe usan energías renovables en mayor proporción que cualquier otra región, principalmente energía hidroeléctrica y biocombustibles. El BID patrocina desde 2009 una competencia de proyectos de energías renovables y eficiencia energética en el Caribe. Los ganadores reciben hasta $100,000 en financiamiento y apoyo técnico. Los ministros de Agricultura de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú pidieron a la comunidad andina suspender temporalmente la aplicación de una norma que establece requisitos y procedimientos para el registro y control de plaguicidas químicos. Se busca que organizaciones de productores tengan mejor acceso a la importación directa de plaguicidas para uso agrícola, así como otros temas orientados a perfeccionar la aplicación de la norma. Y la Cámara de Diputados de Bolivia debatió un proyecto de ley de recuperación, uso y aprovechamiento sustentable de los humedales en las zonas del altiplano y los Andes. El objetivo es promover la recuperación, conservación y manejo especializado de esos lugares, que son una especie de pradera con humedad permanente, considerados ecosistemas de gran fragilidad. Vamos con más información con Jesús. El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable reconoció el trabajo que lleva a cabo la SAGARPA en materia de sanidad e inocuidad de los productos agroalimentarios que se producen en México. Víctor Cruz, reportero, nos cuenta los pormenores.
El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable reconoció la labor de Zagarpa en materia de sanidad e inocuidad de los productos agroalimentarios que se producen en el país. Los integrantes del Consejo afirmaron que México debe sentirse orgulloso de las instituciones de sanidad, de su infraestructura y de sus técnicos e investigadores. En la reunión del Consejo se acordó que realizarían pronto una visita a la Unidad Integral de Servicio, Diagnóstico y Constatación de Senasica en Tecámac, en el Estado de México. El director de ese organismo, Enrique Sánchez Cruz, destacó la importancia de la inocuidad en los procesos de producción de alimentos, tanto para el consumo interno como para los mercados de exportación. La labor del Senasica es fundamental para prevenir, controlar y combatir plagas y enfermedades de origen vegetal y animal. Para 360 TV, Víctor Cruz. Bueno, amigos, de esta manera hemos llegado al final de esta parte informativa que nos mantiene actualizados del diario acontecer del sector agroalimentario de nuestro país y del resto del mundo. Así es, Jesús. Fíjate que lo que más me llamó la atención fue eso de que vamos a importar abejas. ¿Abejas reinas? Abejas reinas en otros estados. Hay que conocer más la técnica, porque sí. Imagínense, si se lleva usted una abeja reina y se va a quejar de la altura, del clima. Ya no va a querer trabajar. Sí. No, pero esperemos que el plan funcione muy bien. Así es. Pues es momento de hacer una breve pausa y al regresar le tendremos más información relevante en otras secciones de este su programa con los pies en la tierra de 360 TV. Ya volvemos. A participar en el primer evento diseñado para ganaderos de México y América Latina que buscan innovar, actualizar sus conocimientos y hacer rentable su actividad ganadera. SICARNE es el Simposio Internacional sobre Producción de Ganado de Carne, donde se reúnen los más reconocidos especialistas y expertos en el control y manejo de ganado porcino, bovino y ovino, además de un interesante programa de conferencias. Y como parte de su contenido académico, SICARNE te ofrece diversas alternativas de actualización mediante la Escuela de Embutidos y la Escuela de Carniceros, promoviendo novedosas técnicas para eficientar la producción y reforzar las medidas de inocuidad en elaboración de estos productos. Ya estamos de regreso con los pies en la tierra a través de 360 TV. ¿Qué tal el clima en los últimos días? Nubladito, lluviosito, pero al mismo tiempo con mucho calor. Escuchemos a mi compañera Marisol, quien ya tiene listo toda la información del tiempo, además que nos actualiza sobre las frutas y legumbres de temporada. Te escuchamos, Marisol. Pues como bien decías, Jesús, este es el estado del tiempo y el actual es un tiempo de piña.
Pero vayamos primero al clima. Para este martes, un canal de baja presión se extiende sobre Veracruz hasta Chiapas, asociado con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México. Esto propiciará nublados con potencial de lluvias fuertes en los estados del sur y sureste de México, efectos que se extenderán hacia el oriente y centro del territorio, generando lluvias sobre las regiones antes mencionadas. Otro canal de baja presión se extenderá sobre el norte, noroeste y occidente del país y se asociará a la abundante entrada de humedad del Pacífico, ocasionando nublados con fuertes lluvias en estas regiones. Por otra parte, la afluencia de humedad proveniente del Mar Caribe originará nublados con lluvias en la península de Yucatán y se mantiene la onda de calor sobre el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Como siempre le decimos, hay que tomar nuestras precauciones, tener bien hidratados sobre todo a los chiquitos y a las personas de la tercera edad. Y ahora vamos al otro tiempo. Es tiempo de piña. Una rebanada de piña puede proporcionar los requerimientos diarios de vitamina C, esencial para la buena salud. Su nombre científico viene de la palabra indígena que significa fruta excelente. Consumirla fresca es un placer. Puede hacerse en cubitos o rebanadas. En la industria de los alimentos se hacen jugos y concentrados, jaleas y preparaciones enlatadas. Con la cáscara se hace vinagre. Con cierto grado de fermentación se hace además una bebida exquisita llamada tepache. En nuestro país, la piña se cultiva en los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Su producción está destinada para su consumo en fresco, principalmente para el mercado interno. Yo le voy a dar una receta buenísima. Va a poner un poquito de menta, así como si fuera a hacer un tecito, pero un poquito menos concentrado. Con esta agua va a poner como un litro, dos litros, dependiendo de la cantidad de agua fresca que quiera hacer. La va a licuar con la piña y le va a quedar un agua fresca exquisita. Además, si usted quiere para los niños una golosina muy buena para el verano, la puede congelar y va a ver que les va a encantar. Muy buena recomendación, Marisol. Agüita de piña, además de que es rica en fibras, que es muy buena para el sistema digestivo. Así que tómelo en cuenta, anótelo, por favor, para como recomendación para la comida del día de hoy. Hoy en nuestra sección México en la Mesa le presentamos la segunda parte de la entrevista que concedió este programa la ingeniera Enriqueta Molina Macías, directora general del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, donde nos habla sobre los títulos de obtentor, reconocimientos que otorga a esta entidad a las personas que mediante un proceso de mejoramiento desarrollan alguna nueva variedad vegetal en beneficio de la producción. Mi compañera Adriana Quintanar nos tiene los detalles de esta entrevista. Bueno, el derecho de obtentor es un derecho de propiedad intelectual. Este derecho de propiedad intelectual difiere de otros esquemas porque está dirigido específicamente a material de propagación. Es un esquema que tiene más de 50 años en el mundo y que México pues ha venido incorporando estos esquemas como una ventaja, como una estrategia para transferir tecnología. Los investigadores van generando nuevas tecnologías, nuevas variedades y eso siempre buscando el atender los requerimientos de los productores. Hoy en día que tenemos todo un reto en el incremento de la producción de alimentos, que tenemos además condiciones de cambio climático, que tenemos incrementos en la población, pues eso demanda que tengamos más alimentos y que además sean tolerantes a distintas condiciones de estrés, a vientos, a sequía o a exceso de humedad, porque también tenemos pues este tipo de condiciones, a salinidad, a sequía, en fin, toda esta gama de situaciones pues vamos buscando dentro de la investigación que se generen nuevas y mejores respuestas para los agricultores para que tengan la mejor tecnología. Toda esta innovación, pues necesitamos promoverla, se necesita promover la inversión, se necesita promover este acceso a las tecnologías y este es un esquema que nos permite contribuir, ¿verdad? El que le devolvamos un poquito a la investigación y que contribuyamos reconociéndole no solamente desde un punto de vista moral, ¿verdad? De darle un reconocimiento a un investigador o a una institución, sino también un reconocimiento económico. Este reconocimiento económico es un derecho de exclusividad para el aprovechamiento de una variedad vegetal que ha sido generada a través de estos procesos y que entonces resulta novedoso, que resulta nuevo, que resulta diferente de otros materiales, no solamente como resultado de un trabajo de investigación, digamos, sistemático como el que se puede realizar en una institución de investigación,
sino también los propios productores. Tenemos varios materiales que han sido generados por los propios productores. La primera, pues, fue una variedad de bugambilia, que la obtuvo un productor que se llama Don Francisco, de allá de Morelos, y que es una variedad ahora que se ha difundido mucho, que se llama San Francisco, y bueno, él tiene el título de obtentor, es decir, que pues él demostró que es una variedad diferente a todas las demás que se conocen. Tenemos otras experiencias de durazno en Tlaxcala, de nogal, de manzano, entonces todos estos materiales que han sido generados por los productores, pero que resultan diferentes, ¿verdad?, que resultan novedosos, porque al final de cuentas ese es un principio de los derechos de propiedad intelectual. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Que los productores pueden alcanzar este tipo de tecnologías, no solamente las generadas pues a nivel nacional, sino también de aquellas tecnologías generadas en otros países, que sería el caso, por ejemplo, de las flores. La investigación para la generación de nuevas variedades pues requiere de muchos recursos, no solamente económicos, sino también de tiempo, de infraestructura, de personal especializado, y pues todo eso pues requiere altas inversiones. Entonces, es simplemente una forma de contribuir a esta inversión, ya sea pública o privada, de tal manera que pues con el pago de una regalía, que a final de cuentas no impacta de gran manera en el costo, pues le da un beneficio al productor porque alcanza mejores valores en sus productos, en su cosecha o en los productos. Si hablamos de las flores, pues no es lo mismo una rosa que pues no tiene gran vida de anaquel, que pues está con espinas y que pues además es un color que a lo mejor vemos diario, a una rosa de un color novedoso, que tiene pues los tallos colores, más largos, que tiene otros colores, que tiene otras características que bueno, pues nos van a gustar más y estamos dispuestos a pagar más, y eso le conviene finalmente al agricultor, al productor, para elevar este valor. Los requisitos que son para las variedades es que sean nuevas. Esta novedad es de no más de un año. Entonces, si tenemos variedades así como de hace 5 años, bueno, pues esas ya no las protegieron y ya no hay manera. Entonces, esta novedad debe ser una novedad comercial de no más allá de 12 meses en México, o de 4 a 6 años, dependiendo de las especies, en otros países. Somos 70 países los que somos miembros de un convenio internacional se denomina la UPOV, que es una organización de la cual se deriva el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, y donde se reconocen estas mismas reglas. Adicionalmente, la novedad es que sea diferente, ¿verdad? Si yo vengo a registrar algo que pues ya es igual a otra cosa, pues entonces ya no fue nueva tampoco, ¿verdad? Entonces, se trata de que sean materiales distintos a todos los demás que se conocen, que además los materiales sean homogéneos, es decir, que yo pueda describir sus características. Y finalmente, pues las variedades deben ser estables, es decir, que estas características se conserven a lo largo del tiempo. Estamos muy familiarizados con las variedades, nada más que a veces se nos olvida, pero pues si vemos las manzanas, ¿verdad?, ya no vamos por manzanas rojas, ¿no?, sino que ya queremos que si la Golden y la la Gala, exactamente. Entonces ya vamos buscando estas variedades que a final de cuentas, o en los mangos, ¿no?, que si el Ataulfo, entonces son variedades vegetales, ya no buscamos cualquier producto, aunque a final de cuentas hablamos de mangos, pero ya buscamos esta especificidad que es la que nos dan las variedades. Entonces, omití mencionar que en el caso de variedades vegetales, aparte del convenio internacional, estamos basados en la Ley Federal de Variedades Vegetales, que es la que establece todo este esquema. Y en el catálogo tenemos más de 2,000 variedades, y de esas tenemos más de 200 que son variedades nativas. Tenemos registradas variedades de tuna, variedades de nopal, de tejocote, de nochebuena, de agave, de diferentes especies mexicanas como la tigridia, que no es tan famosa, ¿verdad?, pero que también pues es muy importante que tengamos este reconocimiento para evitar algo que también nos ha preocupado, que es lo de la biopiratería, ¿no?, que nos preocupa así que si los chinos ya tienen otras cosas y que a lo mejor se pueden apropiar de variedades que sean nativas mexicanas, bueno, pues esta es una manera de protegerlas. Si un productor cree que ha encontrado una nueva variedad, ¿a dónde puede acudir? ¿Hay oficinas en todo el país o qué debe hacer él para ir a demostrar que él descubrió esta nueva semilla? Claro que sí, puede acudir en cualquiera de nuestras unidades. Tenemos unidades operativas prácticamente en toda la República Mexicana.
la mayoría de ellas ubicadas en las propias delegaciones estatales de la Secretaría de Agricultura. Tenemos 39 unidades operativas que son pues nuestras ventanillas de atención hacia los productores para que puedan acudir con nosotros ya sea a certificar semillas o a solicitar servicios de análisis, que también eso lo podemos ofrecer, de análisis de la calidad de las semillas, o bien pues para, como lo mencionabas, ¿verdad?, que decir, bueno, yo tengo este material que creo que es novedoso y pues se puede pues hacer toda la gestión. Pues muchas gracias a la señora Enriqueta. Y ahora, amigos, en nuestra sección Receta Mar y Tierra, llegó el momento de poner los productos de la tierra y el mar a su paladar. Hoy le presentamos una deliciosa receta que no me lo va a creer, es una pizza de atún. La pizza es un rico alimento, fácil de preparar, accesible también para los vegetarianos. Y el atún es una excelente fuente de proteínas y minerales, bajo en grasas saturadas y alto contenido de omega 3. Vamos a la receta que nos presenta el Conapesca. ¿Se dio cuenta usted de lo bella que puede ser la imagen cuando se prepara un platillo como una pizza? No necesitamos ni una palabra, solo imágenes, imaginación, y ahí está lista su pizza. Realmente impresionante. Quiero que usted ponga atención a la siguiente historia. Hoy hablaremos de un productor de agricultura familiar en el Distrito Federal que resulta ser un verdadero caso de éxito. No se pierda ni un detalle. La agricultura familiar es un sector estratégico que contribuye al bienestar de las familias rurales mediante la generación de alimentos, ingresos y fuentes de trabajo. Vamos con este caso de éxito. Desde hace poco más de 9 meses, la familia Lara Salazar inició un proyecto que cambiaría su forma de vida y alimentación. Esto fue la creación de una hortaliza familiar con sus propios recursos, en un terreno de alrededor de 800 metros cuadrados que había estado abandonado desde hace casi 20 años. Empezamos a sembrar y sí vimos muchos resultados positivos, ¿no? Y entonces pues nos emocionamos, fuimos haciendo que las melgas, o sea, fueran creciendo. Iniciamos con 3 melgas, después 4, 5, pero todo fue con ayuda del ingeniero, asesorándonos y con la ayuda de los colaboradores.
empezamos a sembrar acelga, brócoli, zanahoria, betabel, ajo, cebollas, y vimos que pues todo se da, ¿no? Todo, y más que nada es un producto sabroso, bueno, algo dulce, o sea, todo es diferente a lo que compraba uno, ¿no? Aunque en un principio tuvieron dificultades, el empeño y la dedicación de la familia ha permitido un aumento considerable en la producción de sus alimentos. Primero es preparar el terreno, se tiene que preparar, hay que quitar el pasto, aflojar el terreno, enriquecerlo con abono, sí, después ya cuando se va plantando se pone el bocachi, pero aquí en esto que es el almárcigo es donde se siembran primero las plantas y ya de aquí se pasan a las melgas, sí, las melgas son todos los pedacitos de terreno que hay ahí y ahí es donde se van pasando las plantas. Pues ya en el trabajo nos dimos cuenta que esto es importante porque aparte de que estamos produciendo alimentos para nosotros mismos, alimentos sanos, sí, porque estos no tienen fungicidas ni fertilizantes que puedan dañar al medio ambiente y a nosotros mismos, nos estamos dando cuenta que el trabajo también, pues a mí hasta me ha hecho bajar de peso. Vemos cómo crece cada cosa y que lo que pensábamos que no se iba a cosechar aquí, se está cosechando muy bien. Por decirlo así, el ingeniero nos decía que aquí probablemente no se iba a dar la coliflor. Y hemos sacado muchísima coliflor, ¿no? O sea, hemos tenido coliflor de todos los tamaños, ¿no? Calabazas, bueno, tenemos ya mucha variedad, afortunadamente. Hoy día, la familia Lara Salazar emplea la producción para su consumo. Sin embargo, no escatima la posibilidad de que en un futuro pueda representar una fuente de ingreso. Para 360 TV, Marlene González. Pues lo invitamos a que si usted tiene un pedacito de tierra y quiere producir sus propios alimentos, se acerque a las delegaciones de la Zagarpa donde lo pueden ayudar y orientar para saber qué es lo mejor para el tipo de terreno, el clima, en fin, y así poder ser a lo mejor sustentable en algún momento, no sé si Jesús. No hay nada más hermoso que ver en su propia parcelita, en su propio jardín, ver crecer maíz, los nopales, ver crecer los ejotes, calabazas. Y sobre todo para los niños es muy educativo, muy, muy constructivo. Así que si usted tiene un pedacito de tierra, tiene tiempo, ganas y voluntad, siembre algo en su jardín, va a ver que le va a llenar de satisfacciones en su hogar. Así es, además ya veo que dice que es bueno para adelgazar, yo quiero esa dieta. Pues bueno, vamos a una pausa y regresamos con nuestra sección Mirada al Campo, ya volvemos. Regresamos. El gobierno de la República tiene el firme compromiso de buscar las soluciones al crecimiento y desarrollo del sector agroalimentario de forma integral e incluyente, a efecto de conformar la gran reforma para el campo. Por ello, la Zagarpa en Zacatecas, en coordinación con el gobierno del estado, canaliza 426 millones 100 mil pesos a través del convenio marco de coordinación 2013 para impulsar proyectos estratégicos agroalimentarios en la entidad. Este recurso se destina para la adquisición de bienes de capital para la agricultura, ganadería, acuacultura, desarrollo rural, cosecha de agua y el impulso a los agronegocios. También se destina una importante inversión para reforzar la asistencia técnica y la sanidad animal y vegetal en la entidad. Todas estas acciones enmarcadas en la Cruzada Nacional contra el Hambre que impulsa el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que permitirá fomentar el desarrollo del sector primario y detonar la competitividad de los pequeños productores. Además, Zacatecas, primer lugar nacional en producción de frijol, ajo y zanahoria, estado exportador de miel y ganado bovino en pie, recibirá este año de la Zagarpa 976 millones de pesos para el procampo productivo. De igual manera, la Secretaría de Agricultura apoya al sector ganadero zacatecano con 113 millones del PROGAN y atiende con una inversión de 118 millones de pesos
a las comunidades marginadas del estado a través del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, mejor conocido como PESA. Con todas estas acciones que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Zagarpa busca transformar el campo de Zacatecas y lograr un México sin hambre. Con un campo cada vez más productivo, vamos a mover y transformar a México. Gobierno de la República. Protagonista económico del siglo XXI, México es hoy una potencia en ascenso. Las rutas del intercambio global cruzan por México y dinamizan la economía del mundo. Con 44 acuerdos de libre comercio, más que cualquier otra economía, una poderosa infraestructura en crecimiento y con solidez financiera, México tiene una nueva agenda para el desarrollo plena de audacia, sustentada en educación, destreza, investigación, tecnología e innovación en todos los sectores. Hoy nos encontramos al inicio de una gestión decisiva que está transformando la historia de México. Producimos una creciente cantidad de bienes agropecuarios y pesqueros, resultado de la formidable energía creadora de muchos mexicanos. Ofrecemos la calidad integral de estos productos y de la industria mexicana de alimentos a todos los países de la Tierra. Continuamos con los pies en la tierra a través de 360 TV. Hoy nuestra mirada al campo se posa en el estado de Querétaro. A continuación, le presentamos una entrevista que concedió para este programa el subdelegado de pesca de esa entidad, Fermín Martínez Quijano, quien nos habla de la actividad pesquera en Querétaro. Vamos a la entrevista. La actividad pesquera en Querétaro es pequeña, pero muy importante. Su producción anual es de unas 400 toneladas. Principalmente de tilapia, carpa, trucha y bagre. Gran parte de la producción acuícola se da en las presas, por eso es que esta actividad también depende de las lluvias. Querétaro tiene registrados a 350 pescadores y 250 acuicultores, que son beneficiados con diferentes programas. Para comentarnos sobre esto, visitamos a Fermín Martínez Quijano, el subdelegado de pesca en el estado. En el estado tenemos alrededor de 10 almacenamientos de agua de los más grandes, de los mayores, y en estos 10 reservorios pues, se llevan a cabo actividades de pesca comercial. Tenemos alrededor de 360 pescadores registrados en el estado, debidamente acreditados con sus permisos de pesca comercial, y alrededor de 147 embarcaciones ribereñas, y las especies principales que se producen en estos cuerpos de agua son tilapia y carpa principalmente, ¿no? Tenemos alrededor de 70 unidades de producción acuícola. La mayoría de estas unidades, por decir todas, son familiares, es decir, son pequeñas unidades de producción. Dado que el estado, una de las principales restricciones que tiene es la disponibilidad de agua, pero que se aprovecha de manera adecuada, de manera integral, y hay, repito, alrededor de 70 unidades de producción acuícola distribuidas en todo el estado que cultivan tilapia, trucha, rana y bagre. La producción en el estado anualmente oscila entre los 450 toneladas. El valor de esta producción alcanza entre los 10.5 hasta 12 millones de pesos. Prácticamente toda la producción del estado es para consumo interno, ¿sí? No somos autosuficientes obviamente en el consumo de productos pesqueros,
y todo lo que se produce en el estado se vende aquí y se consume en el propio estado. Pues hay que trabajar en función de lo que el propio productor vaya demandando, ¿no? No se trata de incidir o de implantar algunos proyectos porque pues, resulta lo contrario, ¿no? Sino a medida que lo vayan requiriendo, a medida que lo vayan demandando, es como la Secretaría pues, va dando respuesta a través de los diversos mecanismos, del sistema producto, de las propias ferias de degustación, ¿no? Organizamos con los propios productores, sí, para fomentar el consumo de los productos pesqueros. Organizamos con ellos, a veces en los municipios, aprovechando las ferias de los municipios, aprovechamos para hacer degustaciones de diversos platillos de productos pesqueros y de tal manera que la población los vaya conociendo. Entonces, si hay personas interesadas que tengan disponibilidad de agua, ya sea de pozo, de algún manantial o de algún arroyo, pueden acercarse con nosotros y los llevamos de la mano para diseñar su proyecto y también les ofrecemos pues, el abanico de posibilidades de los apoyos que ofrece la Secretaría para que ellos puedan iniciar en esta actividad. Y hemos llegado a mi sección favorita, Diálogo de Cocinas, donde el conocimiento cobra sentido si se comparte. Hoy nuestros amigos del restaurante El Bajío nos presentan uno de los platillos más representativos de la comida mexicana, especial para las grandes celebraciones, el mole verde. El mole verde es resultado de un lento proceso culinario iniciado en el México prehispánico y perfeccionado en la época colonial. Vamos con la receta. Estamos aquí en la cocina del Bajío de Azcapotzalco con la mayora Elia, que es la jefa de esta cocina de aquí, del original. Y tenemos aquí todos los ingredientes. El mole verde es un platillo jalapeño que se hace en mi casa. No lleva pepita de calabaza, lleva puras hojas de acuyo, de cilantro, de pasote, de hoja santa, de hoja de chayote y si no se encuentra, hoja de rábano también sirve, con su chile poblano y su chile jalapeño. Y se espesa con masa, todas las salsas y toda la comida mexicana para que tenga una textura realmente rica y digna, se espesa con masa. Primero tenemos que moler muy bien la cebolla y el ajo. La cocina tradicional mexicana es a base de tres ingredientes muy importantes, maíz, frijol y chile. La voy a agregar a la cacerola. Siempre se tiene que tener paciencia en la cocina mexicana para que se sazone el primer ingrediente, que es la cebolla con los ajos, y que hagan ojitos. Esos ojitos que ustedes ven ahí es el sazón que debe de tener este primer paso del ajo con la cebolla. Después se va a moler todas las hojas de acuyo, cilantro, epazote, hoja santa, hoja de chayote u hoja de rábano. Todas las hojas verdes. Se muele muy bien y se agrega a lo que ya estaba sazonándose. Ustedes se dieron cuenta de cómo es el sazón a fuego lento y además con mucho corazón para tener la paciencia de que las salsas y los moles queden verdaderamente bien sazonados. No olvidarse de poner la sal, eso es muy importante. Si no, la comida, por muy bien hecha que sea, sale insípida. Y se le ponen las verduras muy tradicionales también, que es la calabaza, el chayote y las habitas. Entonces, este mole verde realmente es delicioso y se puede combinar con pato, con codorniz, con cerdo y obviamente con pollo. Así es de que es una receta que espero les guste y la hagan con todo el producto mexicano. Gracias. Pues la verdad es que la variedad de moles que hay en nuestro país es inmensa, ¿no? Delicioso el mole verde. Así es, el mole verde, de hecho, fíjate que mi mamá lo hace con pipián. Mi abuela también lo hacía con pepita. Uh-huh. Hay varias formas de hacer el mole verde
y esta es una nueva forma de que usted puede conocer cómo hacerlo. Y tenías razón al principio de esta sección, el conocimiento cobra sentido cuando se comparte. Y seguramente muchos de nuestros amigos hoy conocieron una nueva forma de hacer el mole verde. Así es. Bien, pues en el reportaje especial de hoy le daremos un recorrido por los laboratorios del Centro Nacional de Referencia en Detección de Organismos Genéticamente Modificados del SENASICA. Este da soporte a los esfuerzos del gobierno federal y las instituciones académicas para asegurar la salud humana, inocuidad alimentaria, protección del medio ambiente, atención a la sanidad animal, vegetal y acuícola. Le pido su atención, por favor, al siguiente reportaje. En 2010 se puso en marcha el Centro Nacional de Referencia en Detección de Organismos Genéticamente Modificados del SENASICA, ya que la biotecnología moderna, que emplea seres vivos para la obtención de bienes o servicios a fin de ofrecer soluciones a los retos del sector agroalimentario, es uno de los campos de mayor impacto económico y social en la actualidad. Un OGM es un organismo vivo que, con excepción de los seres humanos, ha adquirido una combinación genética novedosa, mediante el uso de técnicas de biotecnología moderna. Es una necesidad que surgió hace ya varios años, sin embargo, en nuestro país se empezó a utilizar hace alrededor de 12, porque aquellos organismos que están sobreexpresando algunas características o que tienen nuevas características que les permite ser más resistentes. Por ejemplo, las principales que podemos observar nosotros en vegetales o en cuestiones agrícolas son la tolerancia a herbicidas o la resistencia a insectos. Esto permite controlar dichas problemáticas, mejorar la producción y el impacto comercial de los productos. Este centro fue creado en el año 2010 a partir del artículo 72 del reglamento de la Ley de Bioseguridad, que mandata que todas aquellas autoridades competentes en materia de bioseguridad de OGM deben fomentar los laboratorios de análisis de maíz genéticamente modificado. Bueno, en ese momento se dieron todas las bases, tanto presupuestales como de mandato de ley, para crear este centro. El centro tiene la misión de realizar las actividades para la detección, identificación, cuantificación, secuenciación de organismos genéticamente modificados de interés agroalimentario y competencia de la SAGARPA, en cualquiera de sus tres etapas, experimental, piloto y comercial. En ese sentido, el centro va a realizar los análisis de todas aquellas especies agrícolas que quieran ser sembradas en México y que hayan obtenido un permiso de liberación al ambiente. Cabe señalar que dicha autorización requiere del cumplimiento del reglamento donde se establece al interesado dar cuenta de todas las características del producto e implicaciones, además de una serie de análisis en el que intervienen diversas instituciones. Lo único que nosotros hacemos aquí es analizar la muestra que nos envían de inspección, es decir, cuando se da un permiso de liberación, la ley te marca que tienes que estarlo revisando periódicamente y sobre todo asegurarte que el evento al que le diste el permiso pues sea el que realmente se está sembrando en campo. Entonces la única forma de corroborar esto es con técnicas moleculares y es lo que nosotros realizamos aquí. Los OGMs o transgénicos son principalmente plantas que van a ser utilizadas en cuestiones agrícolas, como la soya, el algodón, la canola y el jitomate. Este Centro Nacional de Referencia del SENASICA, el único en el país encargado de la detección de OGMs, cuenta con personal altamente capacitado, además de instalaciones con tecnología de punta. Está dividido en tres áreas: el área negra, que es donde se va a llevar a cabo este primer proceso de la muestra para poderla extraer el ADN y hacer el análisis; el área gris, que es un área buffer que nos va a ayudar a dar seguimiento a este proceso; y el área blanca, que es el área más limpia del laboratorio, donde vamos a tener ya propiamente el equipamiento que nos permita extraer ADN y realizar las pruebas moleculares de PCR en tiempo real, la nueva técnica de PCR digital para cuantificación de estas modificaciones genéticas y la secuenciación masiva de ADN. Otra de las actividades del centro es la secuenciación de aquellos OGMs que contaron con el permiso de ser sembrados en el país. En este sentido, la responsabilidad que se tiene como autoridad competente es corroborar que la información que nos está dando la promovente es correcta, y esto también nos va a permitir generar una especie de acta de nacimiento de la primera vez que se libera
y estar secuenciando al año o a los dos años que ya está este evento en campo y ver si de alguna manera se están realizando cambios y estarlos identificando de manera oportuna para que podamos identificar riesgos y no y actuar con oportunidad. Para 360 TV, Marlene González. Bien amigos, es así como hemos llegado al final de la transmisión de este su programa Con los pies en la tierra. Le agradecemos nos haya acompañado. Así es, este es su canal 360 TV. Regresamos mañana con mucha más información de interés para usted. Que tenga un excelente día. Pásela muy bien, nos escuchamos mañana.